Grabar. Listo, Sebastián. Bueno, un poquito en base al cuestionario que te habíamos comentado. Cuéntanos luego de estos 25 años de trabajo, ¿qué es Megaramicro actualmente, ¿no? Me refiero a la organización, portafolio, logística, recursos comerciales, dirección y cobertura en otro tipo de aspectos. Dale. Gracias, Juan Carlos. Bueno, primero que nada agradecerte por la invitación, por la apertura, por supuesto. Te voy más o menos comentando un poco en relación a Megamicro. Estamos justamente este año festejando el aniversario, los 25 años de trayectoria de Megamicro, una empresa que empezó en la República en una oficina que prácticamente era entre ventas y bodega, el mismo local, y que bueno, ahora ya después de 4 o 5 oficinas en este transcurso de tiempo ya nos hemos mudado y tenemos nuestras oficinas propias en la ciudad de Quito. Y bueno, un poco con respecto a tu pregunta, como organización, considero que Megamicro un poco el desarrollo que ha tenido le ha posicionado como en el mercado como el mayorista, un mayorista serio, con una posición sólida, consolidada, especialmente en el segmento corporativo, que es el enfoque que hoy por hoy vamos manejando. Por supuesto, el desarrollo de 25 años ha cambiado totalmente los aspectos de la organización a nivel de portafolio de marcas, donde actualmente, por ejemplo, contamos con alrededor de la distribución de 40 marcas, el tema de estructura organizacional, el tema de la dirección, por supuesto, el tema de logística, que ahora todos conocemos todos los desafíos que hay en esta parte, no solo a nivel internacional, digamos, de importaciones, sino a un nivel local, por supuesto, también. Pero pues que bueno, sin embargo, sobre todos estos cambios que ha habido, que por supuesto es otra organización, yo sí quisiera un poco resaltar que Megamicro actualmente lo que es en su forma de ser, en su cultura, es lo que fue desde un inicio. Es decir, Megamicro mantiene los valores con los cuales se fundó hasta el día de hoy, después de 25 años. Son valores que se mantienen totalmente vigentes, y que más bien se lo ha transmitido a toda la organización y a todos los departamentos. Actualmente bueno, estamos integrados ya con muchísimos más departamentos, y con sucursales. Tenemos sucursales en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta. Y bueno, estos valores, como te comento, es como para concluir, es la base de la que está fundada Megamicro y sigue siendo lo que es. En ese Perfecto. aspecto no ha cambiado. Te agradezco mucho, Sebastián. Justamente en ese rubro, ¿cuáles serían las bases del trabajo que cimentaría a Megamicro para afrontar un poco los retos que se vienen para los próximos años en el mercado? Que obviamente tú sabes de cómo se ha contraído el mercado luego de la pandemia, pues se nota ya que ya el pastel, o Está usando quedando términos corto. coloquiales, ya la sábana no avanza para todos. Entonces, Sí, 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 cuéntanos sí. cómo va a ser ese reto y cómo lo va a afrontar Megamicro. A ver, bueno, tú sabes, eventualmente todo el tema de los ciclos económicos, de una u otra forma, a todos los actores que están dentro del mercado les termina afectando a un nivel, digo, de cualquier segmento o cualquier industria. Muchos se afectan directamente, indirectamente, en mayor proporción, en menor proporción. Yo creo por hoy que Megamicro, en general el mercado de tecnología y el mercado de mayoristas actual en el que nosotros nos desempeñamos, estamos afectados, tal vez no directamente proporcionales, pero sí hay una afectación directa porque dependemos esencialmente del movimiento de la economía, a un nivel público y a un nivel privado. Sobre todo a nosotros, como Megamicro, que somos un mayorista mucho más corporativo, ese es un efecto, mientras que, por ejemplo, somos menos fuertes en la parte de consumo. Entonces, la parte de consumo, por ejemplo, no tiene un impacto tan fuerte en nuestro lado. Pero bueno, tomando un poco estira como base, lo que nosotros nos planteamos y cómo un poco trabajamos para afrontar estos nuevos retos que nos comentas, es tratar de un poco de limitar justamente esa afectación que hoy por hoy existe, dependiendo de la situación del mercado y la situación económica, especialmente el país. Es tratar de un poco de limitar eso. ¿Y cómo planteamos nosotros y cuál es la estrategia de cómo lo enfrentamos? Es a través de, bueno, principalmente prestar un servicio eficiente corporativo, que ese es el fuerte en lo que nos destacamos, tratando de promover la diversificación de ciertas líneas en las que hoy por hoy, por ejemplo, no tenemos tanta presencia. Nos pasó, por ejemplo, en la pandemia. Como tú sabes, en el tema de la pandemia hubo un boom, finalmente todas las líneas de consumo, pero la línea corporativa bajó. Y hoy por hoy, por ejemplo, 2022, 2021, ya vemos ese cambio, ¿no? O sea, las líneas de consumo se van quedando poco a poco y las líneas corporativas empiezan nuevamente a retomar. Entonces, como este para concluir, digamos, este punto, el tema de ampliar ese portafolio de productos, porque no solo como nosotros, como Megamicro, debemos hacerlo, sino porque también queremos ofrecerles a los canales la oportunidad
y hay nuevas marcas, nuevas líneas, nuevas soluciones para que ellos puedan hacer lo mismo, porque el canal finalmente se enfrenta al mismo mercado. Si es que se contrae un sector, el otro a lo mejor no, y los canales tienen que tener esa capacidad de adaptación de moverse de uno a otro, y justamente lo que queremos ofrecerles con Mega Micros es eso. Muy buenas palabras, Sebastián. En ese orden, pues nos gustaría un poco abordar cuáles son tus perspectivas para el próximo año, sobre todo con la venta de tecnología, ¿no? Ya estamos cerrando este año, estamos ya en noviembre, ya empezamos a tener este tipo de conversaciones con nuestros actores, mayoristas y fabricantes. Así que un poquito va por ahí la pregunta. Cuéntanos cuáles serían esas perspectivas para el próximo año en el segmento que maneja Megamicro, ¿no? Sí, a ver, bueno, como tú sabes, la recuperación de la pandemia, 2020 año complicado, como les comentaba el tema por la parte corporativa. Por ejemplo, en 2021 ha habido una ligera recuperación, pero todavía es bastante lenta, y en 2022 un poco la tendencia se ha mantenido. Hoy por hoy, ¿qué perspectivas vemos para el 2023? Yo, bueno, personalmente, yo veo un año bastante similar al de 2022, todavía con la recuperación de la parte corporativa lenta, pero que bueno, finalmente hay una recuperación, que es el punto importante. Pero que ahora, viendo un poco la otra cara de la moneda y viendo los desafíos que tenemos del próximo año, yo creo que el tema principal es el tema de las complicaciones que hay hoy por hoy en supply a nivel de tecnología, a nivel de componentes, que hemos visto sobre todo el efecto más fuerte durante el transcurso de este año y que en el mejor escenario posible nosotros vemos que se mantendrá al menos el primer semestre del 2023. Es decir, estamos hablando que en el mejor escenario posible para mediados del próximo año el tema de supply no se normalizará, pero mejorará. Pero tal vez en un escenario un poquito más menos optimista, por decirlo de cierta forma, a lo mejor se podría extender incluso al 2024. Entonces, partiendo un poco de esta idea, vemos que el tema, que este desafío, que no solo es de los mayoristas ni de los canales, sino también de las marcas, por ejemplo, el tema de disponibilidad y tiempos de entrega es un punto clave que se lo va a trabajar. De hecho, creemos que es uno de los aspectos primordiales al momento del cierre de negocios para el próximo. Perfecto. Y para finalizar, ¿cuál sería el mensaje para el canal de distribución que ya trabaja contigo y aquellos canales que quizás se han formado en este tiempo post pandemia y que desearían abrir un código con Megamicro? Bueno, primero como Megamicro, abrirle siempre las puertas. Nosotros tenemos una estructura muy fuerte de canales que trabajan la parte pública, la parte privada. Queremos invitarles a los canales con los que trabajamos a continuar afianzando las relaciones comerciales que hemos desarrollado en todos estos 25 años que hemos conversado, y a nuevos canales igual invitarles a que puedan conocer Megamicro, que puedan trabajar con nosotros, que vean un poco ese valor añadido que nosotros les entregamos. Nosotros seguimos trabajando para ofrecerles las mejores soluciones, productos, servicios, una variedad de marcas, tratando de ampliar ese portafolio, que es lo que les comentaba hace un momento, para no quedarnos estancados en lo que hemos hecho siempre, sino tener ese abanico abierto, porque hoy por hoy el mercado es así. De aquí en 6 meses el mercado es totalmente distinto, y uno tiene que tener esa capacidad dinámica de ir moviéndose de un lado a otro, y justamente lo que queremos es que los canales puedan hacerlo también, por supuesto con el apoyo de nosotros. Así que ese es un poco el mensaje. El 2023, como te comento, es un año en disponibilidad que va a estar complicado, y justamente abrirles las puertas a los canales que prueben otras marcas, que prueben otras soluciones, y que bueno, yo creo que trabajando así en conjunto, seguramente el 2023 será un muy buen año. Gracias, Sebastián Molina, una de las nuevas cabezas de Megamicro, que proviene de la familia Molina, que todo el mundo conoce y que obviamente pues estaremos pendientes de todas esas acciones para el próximo año. Te agradecemos mucho por este espacio. Gracias, Sebastián. Chévere, Juan Carlos, muchas gracias a ti.